Los premios Arnal Cabero y Guillem Nicolau que entrega o Gobierno ya tienen nuevos destinatarios. En un acto presidido por el director general de Cultura, Humberto Vadillo, Óscar Latas y Carles Terés recibieron estos premios por las suyas obras en aragonés y catalán. La antigua Capitanía General de Zaragoza, aunque se fació el acto, estió a rebutir de Chen, entre las que se reconoceba a Chen do mundo del aragonés y do catalán. O premio Arnal Cabero lo recuyó el escritor serrables Óscar Latas por la suya obra Chuegos Florals. Latas, en el suyo discurso, trucó eficacia en la necesidad de continuar fendo del aragonés una luenga de modernidad. Es un libro que intenta apartar la lengua aragonesa de los trillos, de las vacas, de las cosas de antismás que se feban os viellos en os lugares y los guardaban en esas falsas y feban a matacía lleno canto do fogaril. Y hemos intentado que para que una lengua sobreviva, como el caso de la lengua aragonesa, tenemos que sacarla a pasear, y me he sacado la fabla aragonesa a que vea las Ramblas de Barcelona, a que vea Budapest, a que hable de la Segunda Guerra Mundial o de los astronautas si hace falta, ¿no? O premio en catalán Guillem Nicolau ha sido este año ta Carles Terés por Licantropía, una novela de hombres lupo que pueblan arredoladas do suyo lugar natal, Torredarcas. Terés demandó a lo gobierno que fese os posibles ta que as luengas de Aragón no se tresbatan por o camín. Y por eso confío en que el nuestro gobierno fará todo el posible para que ellos no tinguin, no pateixin la mateixa vergonya del analfabetisme, de la lengua materna, que como nos ha pasado a nosotros, hasta la nuestra generación, que vamos a ser en otras épocas, donde la cultura estaba, eran temps molt hostils per a la cultura. Porque si deixem perdre aquest patrimoni tan viu i tan ric i tan nostre, tan aragonés, que són la llengua catalana i la llengua aragonesa, no podrem anar a reclamar-ho a ningú, ni a cap autoritat competent, ni a cap museu, ni enlloc. O director general de Cultura, Humberto Vadillo, también charró y lo fació reconociendo la importancia de mantener o patrimonio cultural y editorial, y sin mencionar expresamente el aragonés y o catalán, un patrimonio que dició milenario. Con unos premios de los que yo creo que podemos estar todos legítimamente orgullosos y satisfechos. Se ha premiado desde la más rabiosa y actual poesía hasta joyas del patrimonio aragonés, de todos los aragoneses, joyas milenarias del patrimonio. Os autores dos libros ganadores señoron a saber los ejemplares dos mismos en un acto que sirvió de refirme también a las luengas de Aragón en un inte confuso y complicado arran legal y educativo. Cada libro que se publica en aragonés, pues es que lle un decir, yo levanto mano y digo, que yo continuo, que estoy allí, ¿no? Que sigo, que continuo vivo, ¿no? Y Chuegos Florals, pues lo que aporta, yo lo que he intentado, al menos lle pues un poco a modernidad de la lengua, pues que salir un poco de costumbrismo, salir un poco de temas tan recurrentes y abrirse un poco más a un poco lo que se lle fendo ahora en el resto de literaturas de Europa, ¿no? Que lle... es difícil, porque de una banda la alegría del premi, también de que se haya celebrado, porque ya sabeu que no se sabía si ho celebrarien o no, esperem que tingui continuïtat. Però a la vegada, claro, una mica veure en què acabarà tot això. Nosaltres continuem escrivint, però és el que he dit, que les generacions que venen ara, les nostres filles, no sé com podran expressar-se per escrit en la seva llengua, i vaja, és un moment difícil, i per això són sensacions una mica contradictòries. También se entregaron en el acto premio Miguel Labordeta ta obra en castellano, que estió Angélica Morales, o do diseño editorial ta la editorial Jekyll and Hill, y o premio a la trayectoria profesional en o mundo do libro ta editorial Acribia, creada en 1957 por Pascual López.